Hola, ¿qué tal, señores y señores? Bienvenidos a un nuevo capítulo y importantísimo, vital capítulo en nuestra historia con el Hajduk Split de Croacia. Hajduk vive. Nos medimos la final de la Europa League entre el Olympique de Lyon. O sea, poco más se puede decir. Para un equipo croata, jugar una final europea es ya algo histórico. Después de una temporada histórica que vamos a comentar ahora, nos medimos el Olympique de Lyon. Antes de nada, vamos a ver la temporada porque terminó la liga. Y, señoras y señores, podemos hablar de que hemos conformado entrar a la historia como el Hajduk Split de los Invencibles. Como aquel Arsenal de los Invencibles, pues este es el Hajduk de los Invencibles. Una temporada completa sin perder un partido. 33 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Hemos superado los 100 goles, 104 goles a favor, 16 en contra, 102 puntos. Hemos superado los 100 puntos. Hemos arrasado en Croacia. Le sacamos nada menos que 29 puntos, casi 30 puntos le sacamos al Dinamo, el segundo. O sea, dominio autoritario y absoluto del equipo, de nuestro equipo. Si vemos en estadísticas... Estadística de jugador, por ejemplo. Premios. Vamos a ver los premiados. Esto es una cosa que yo no entenderé en la vida. O sea, somos el Hajduk de los Invencibles y resulta que en el 11 ideal del equipo de la temporada solo tenemos a dos jugadores: al portero y al delantero. O sea, al portero premio al menos goleado, que ha sido Van Truba, y al máximo goleador, que ha sido Cabrera. El resto son, sobre todo, 3 y 3, 6, 7 jugadores del Dinamo, uno de los Osijek y otro del Rijeka. Cosas que uno no comprende, pero bueno. El jugador del año, además, se lo han dado a Lovrić con un 7,41. Cuando vamos a mirar otra vez esto en... ¿Dónde se miraba? Yo siempre me lío aquí con esto. Las medias no se miran aquí. Hora de juego, penalti, gol esperado, no, esto no es, detalles de jugadores. Si vemos al rendimiento, que viene por aquí, creo, yo me lío de verdad, me lío. Calificación media, esto es. Mirad, por favor, la calificación media de los jugadores. El que más ha tenido ha sido Benamor con 7,45. Pues le han dado el jugador del año a Lobromayer, que es el segundo, con 7,41. Pero bueno, es cierto que ha jugado más partidos, pero bueno. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre los 13 jugadores con más calificación, 12 son del Hajduk. Y aún así solo tenemos dos jugadores en el equipo del año. En fin, total, son quejas absurdas y ridículas, porque lo que importa es lo que hemos logrado. Además, hay que ver el Hajduk en la Croacia 2 NHL. Esta ya somos campeones también. Nuestro segundo equipo ha sido campeón de la segunda división. Y nuestro equipo juvenil, vamos a verlo aquí, partidos, se ha proclamado también campeón de la Liga Juvenil. Así que hemos arrasado, somos el absoluto dominador de Croacia. Después también, ¿qué más comentar? Vamos a ver, desde el último episodio que pudisteis ver, que fue la semifinal con el Leipzig, le ganamos 0-3 al Osijek con goles de Enrique y doblete de Pelistri, y 5-0 al Baracín con goles de Sulic, Zugac, Binsky y 2 de Zapper. O sea, goleando, arrasamos, machacamos en todos los partidos. Y ahora nos queda la final de la Europa League, que vamos a ver ahora, y la final de la Copa de Croacia, que ya veremos si la vemos y no la incluimos en el capítulo resumen y demás. Ya veremos, habrá que verlo. Bueno, lo dicho, vamos allá. Vamos a ver Olympique de Lyon, jugadores del Olympique de Lyon. Pues nada mal, José Maguar, 72 millones que vale el muchacho. Ahí vemos los números de la criatura. Este nos va a volver loco. A Gómez. No está nada mal tampoco este pivote. Vaya equipazo tienen. Presnel Rubin. Uy, el extremo también. Este es un Nugent.
Hichem Larbi también, otro niño, otro buenísimo delantero. Además creo que es el máximo goleador de la Europa League. Correcto, tiene 11 goles. Jack Harrison, Thiago Maya, Albasat, Denzel Dumfries. Muy buen lateral. Además ya veis que puede jugar casi en todas las posiciones. Colin Dagba, Sengun Under, Ryan Cherki. Ya está Xavi Simon aquí. Y Anthony López sigue jugando ya con 35 años. En fin, la verdad es que tiene un equipazo el Olympique de Lyon. Va a ser difícil, pero bueno, vamos allá. No nos enrollamos más, vamos a jugar la final. Se viene la final de Europa League. Vamos a conformar el 11. Merino va a jugar en lateral. Dalot deja su sitio a Vinsky. Dalot no puede entrar. Dalot se va fuera. Entra Kouassi, ha llegado justo al partido, aunque solo estaba 45 minutos. Pero vamos a meter a Colina. No me fío de meter a Kouassi para que se me lesione y pierda un cambio, que siempre son importantes. A ver, Kubelic a la derecha. Va a ser este. Este va a ser el 11. Pelistri va a empezar en el banquillo la final, aunque se enfade. Y tenemos Letica, Kouassi, Sugac, Lietzson, Milic, Siriak, Enríquez. Va a entrar Girasek. Sekulovic va a entrar. Palaversa. Y ya está. Yo creo que este va a ser el 11. Vamos a ver el rival. Obviamente al Arbi. Al Arbi hay que entrarle duro. Cherki le ponemos la pierna mala. Harrison ponemos pierna mala. Aguar. Entrada dura. Presionar siempre. Pierna mala. Agoume pierna mala. Dumfries pierna mala. Y Dagba pierna mala. Bueno, este va a ser el planteamiento. Solo ha elegido a 9 de 12. Ah, que podemos meter hasta 12. Entonces, bueno, entonces no hay cero problema. Zapper va adentro. Enríquez y Sekulovic. Ya están todos. Magnífico, pueden entrar todos, salvo los que no están inscritos. Bueno, vamos allá. Señores, se viene la final. Nuestra primera final en esta edición de... Final me refiero europea, evidentemente. En nuestra anterior historia con el Hertz pudimos llegar a una semifinal europea. Y esta sí va a ser nuestra primera final. Bueno, vamos allá. Confío en vosotros, gente. Es el momento, venga. Vamos allá, aquí tenemos final de la Europa League. Celtic Park, seguramente repleto para coger esta cita histórica. Evidentemente la parte del Hajduk a tope, llena. Vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa, porque al fin y al cabo ya somos la sorpresa. Vamos a seguir intentando darla. Inicia la final, juega la pelota el Hajduk Split por medio de Gómez. Allá va Colina. Juega para Vlasic. Vlasic para Gómez. Fuera de juego parece ser. No. Sí, efectivamente, sí la había. Primero minuto de esta final. Donde todo puede ocurrir porque por ahora no hay mucho, ¿eh? No hay ningún acercamiento por ninguno de los dos equipos. Ahora parece que el Hajduk ha tenido algún acercamiento. Gritos. Vamos a animar a los chavales. Minuto 22. No nos muestra ninguna acción ofensiva. Ahora viene el Lyon. Dumfries. Harrison la peina. La saca Vinsky. La recoge Gómez. La despeja. ¿Quién la busca? La bufa Dumfries. Aguar. Aguar. Bueno, cortó Vinsky. Mira Puskas. Toque. Toque. Ay, demasiado precipitado. Aguar, qué pelotazo. ¿Cómo no me dio? Larbi, Larbi, Larbi. Bueno, gol. Impresionante. ¿Cómo no? Asistencia de Aguar. O sea, esto es... Cometes un pequeño error, como en este caso, Puskas que regala la pelota, Mansu, Cherki se la deja jugar, toma, en tres golpes y Larbi que no perdona. Vamos, vamos, vamos. Dumfries saca Colina. Mansu, ahí va Dagba. Aguar, otra vez Aguar, voy a jugar. Aguar, por favor, presionenle. Es impresionante, hay que meterle un hombre encima de Aguar. Dagba, otra vez. No veo nada. Ya.
Bueno, pues por ahora no estamos teniendo mucha presencia ofensiva, ¿eh? Para lo que esperamos. Además, los dos centrales con amarilla. Pinta mal la cosa, ¿eh? Vamos, Merino. Juega con Puskás. Ahí va Merino. Blasic. Para Kubelic. Kubelic. Buen balón para Cabrera. Llega antes López. Va a sacar Antoni López. Pelotazo. La gana Binsky. Kubelic. Hace con ella. Juega con Puskás. Blasic. Zulic, buena apertura para Merino. La subida de Merino, Merino. Merino la va a poner. No hay nadie. Se ha puesto justo donde no hay nadie. Y ahora vienen ellos. Ahí viene el Arbi. A ver quién lo frena. Tenemos los centrales con amarilla. El Arbi espera que lleguen sus compañeros. Y va, tío, con vaya. Atrapó Van Truva. Emiliano Cabrera. No, no hagáis un partido malo ahora, hombre. Justo en la final no. Ahí va Andersen. Aguar. Aguar con Cherki. Cherki conduce bien, Puskás. Merino recupera. Ahí va Zulic. Kubelik con la pelota. Juega para Cabrera. Cabrera se va a meter en el área. ¿Qué va a hacer? Encontrarse con un defensa, evidentemente. Qué bien saca la pelota el León. Qué bien saca la pelota el León. ¿Cómo juega el León? Ahí va el Arbi. Frenen a ese hombre. Sin penalti. ¡Uy! Atrapó, se desvió Van Truva. Ocasión clara para el León. Muy superior el León por ahora, ¿eh? A mí, por lo menos, lo que me parece. No están sufriendo nada. Ahí va el Arbi. Uf. Bueno, llegamos al descanso. No me gusta nada lo que estamos haciendo. Vamos a llegar. Manos en los bolsillos. Espero ver una actuación mejor en la segunda parte. Vayamos a tácticas. Porque algo hay que cambiar. No sé qué. Por ahora no voy a quitar a Cabrera. Porque nunca se sabe si tengo que meter dos delanteros después. La verdad es que. Ay, Zulis está jugando de CTT. ¿Por qué está jugando Zulis de CTT? Porque yo lo he puesto ahí, ¿no? Ay, Dios mío. Meter a Zapper. El primer cambio va a ser ese. Y aparte va a ser rival. Quiero un tío encima de este siempre. Aguar. Empieza la segunda parte de esta final de la Europa League. Pierde el Hajduk Split 1-0 ante el Lyon. Mueve la pelota Harrison. Aguar. Bueno, la regaló Aguar. Hay falta que va a botar Aguar. La pone, la saca Merino. ¿Qué ha pasado? Sigan, sigan. Presionen Aguar. Uno encima siempre. Ahí está, robamos. Ay, casi robamos. Bueno, Novinsky. Bien, con la tranquilidad bajándola. Van Truva, ¿qué vas a hacer? Juega con Binsky. Para Puskás. Bien. Benamor. Buena apertura. Rápido movimiento. Ahí va Colina que sube la banda. Sigue Colina. Tranquilo. Juega atrás porque no hay nadie. Ahí va Colina. ¿Qué ha pasado? La perdió. La perdió. Pelotazo largo para el Arbi. El Arbi se va a ir. Hay que ver. Hay que ver el Arbi este. Qué bueno es. Menos mal. Atrapó Van Truva. Bueno, no atrapó. Desvió. Porque atrapar es quedarse con ella. Saca López de portería. Juega con Nianzú. Andersen. Muy bien, bueno. Qué bien juega este León, por Dios. Sacando la pelota de atrás. Aguar, se la robamos bien. Vamos, Puskás. Juega Kubelic. Kubelic se va. ¿Qué va a hacer Kubelic? Se mete en la. No tires. No tienes espacio. Ay, Dios mío. Bueno, Cabrera. Creo que haya hecho lo que tenía que hacer Cabrera. Hay que ver el día de la final. Te pones a fallar y a no rendir. No puede ser, hombre. Justo el día de la final no. Llegamos al minuto 65. Saca de banda Dumfries. Hoy se la comió. Ahí va Harrison solo. Atrapa Van Truva. Estamos jugando horrible. Gritos. A broncar. Minuto 70. Un poquito más arriba. Presionar la salida al portero. Ya está. 74. Roba Blasic. Le pega. Pelistri que aguanta así. Se va. Qué bien se ha ido Pelistri. Ahora está solo contra el mundo. Tiene que esperar algo. Ahí está. Kubelic. Kubelic. Qué buena para Zapper. A las manos de López. Ay. Tuvimos la ocasión ahí. Dagba va a sacar de banda. A Koume. Rubin, Robin, presión. Paquetá, bueno, ahora entró Paquetá. Ahí, bien, Kubelic. Estamos robando bien ahora, venga. Ahí va Kubelic, juegue para Pelistri.
Pelistri, ¿qué vas a hacer? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Ay, mano de López! ¡Vamos, vamos, vamos! Minuto 80 de partido. ...85, juega Thiago Maya. Larbi con Rubin. Rubin para Paquetá, venga la presión, un poquito más. No, venga, hombre, no miremos. Hay saque de esquina para ellos. ¡Ah! Va a sacar Cherki. Cherki la pone, la despeja Vinsky, la recoge Vlasic. Vamos, Vlasic, inicia el contragolpe. ¿Qué ha pasado? Tenemos. Hay que hacer cambios. A ver, este está fundido. Vlasic tiene un 6,3. Kubelin 6,8. Vlasic se va a ir y va a entrar. ¿Quién va a entrar? Esa es mi pregunta. Ahí, vamos a meter a Jirasek. Y se va a ir también Colina. No se puede ir Colina porque ya se han hecho los cambios. Pero vamos a quitar a Jirasek. Metemos a Kubelic. Minuto 86. 87-47. Van Truba. Ven amor. Jueguen. Eso es apertura para Gómez. Gómez con Zapper. Zapper pega un pelotazo para que llegue Pelistri. Pelistri. Bueno, sacó un córner. Es lo único que puede sacar ahí. Va a sacar el córner Gómez. La pone. Ven amor. Remata. Por encima del arquero. Y Ven amor con la altura que tiene. Tenía que hacer más goles. Minuto 89, 90 casi, Gómez la pone, Kubelic, López, de verdad. Mala suerte estamos teniendo. La va a poner Gómez, la Gómez, a ver amor, otra vez. 91-55, quedan dos minutos. Merino con Vinsky, Vinsky no pegue ese pelotazo, Vinsky no la regales. No regaléis el balón, Paquetá, ahora cuesta recuperarla. Paquetá va a buscar la Colina. La recoge el árbitro, juega con Cherki. Cherki se mete, la recoge Jirasek. Ahí va Colina. Queda un minuto, Gómez. Gómez juegue la pelota. Ay, pero no estemos precipitados ahora. Estamos precipitados, qué bien. Que juega. Es que el León nos está pegando un meneo. ¿Cómo juega la pelota el León, de verdad? Bueno, ahí va a morir el partido. Va a morir el partido. Colin Dagba, Thiago Maya, la regala. ...94... Den un última opción, Kubelic. Venga, Kubelic. La juega, bueno, la regaló. Bueno, señores, perdimos la final. Ay, qué lástima. Justo hacemos el peor partido en la final, suele pasar. Nos arrugamos. Nos hemos arrugado, la verdad, sinceramente. El Lyon justo vencedor porque fue superior a nosotros en la final. Vamos a ver ahora. Bueno, la levantan. Ya está bien de ver el festival, la fiesta suya. Tampoco le voy a ser muy duro con ellos porque nadie esperaba que estuviéramos en la final y hemos llegado a la final, la hemos perdido. Ay, señor, derrota en la final de la Europa League. 4,5 millones por haber llegado a la final. 1,4 para la plantilla. La revelación, el San Galén, sin duda, que llegó a cuartos de final, al que eliminamos nosotros. Busco y Amarilla, acepta su sanción. No hemos mirado justo lo que iba a decir. Vamos a ver, ¿dónde está? Si vemos los datos, bueno, hemos tirado 7 a puerta, 17 disparos y 1,36. La verdad es que han sido más eficientes. 51% de posesión, 49% nosotros. Y después, pues, 6,69 en calificación media. Ellos 7, o sea, ellos en lo que tenían que hacer lo han hecho bien. Han tenido la pegada del Arbi en una acción aislada, en 3 golpes no han hecho el gol. Y se han llevado la victoria. Las finales son así. El que acierta es el que se la lleva. Bueno, pues de una final a otra.
y nos vamos a la final de la Copa de Croacia, que la vamos a ver ahora mismo, ya que estamos, que es el siguiente partido, y así vamos finiquitando esta temporada, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, final de la Copa de Croacia, nos medimos al Osijek. Salir y ganarla por ello. Venga, vamos a ponerle un buen broche a la temporada, hombre. A ser posible. Saltan los equipos al terreno de juego. Mueve la pelota el Osijek. Por medio de Lazar Eric. Y Busic. Apertura para Héctor. Zulic despeja, la va a recoger Jirasek. Jirasek conduce la pelota. Ahí va Jirasek. Burgi atrapa. Corta la jugada. Venga, Vargas. Lazar con Vargas. Ahí conduce Vargas. Sigue Vargas. Bueno, atrás con Maricic. Bueno. Casi nos hacen el gol. Ilch. El remate de hielo se va fuera. Van Truba. Juega con Merino. Merino con Girasek. Se la roban. Uy, cómo estamos. Cómo nos está costando llegar al final de temporada. La derrota en la final de la Europa League parece que también nos está pesando. No tenemos la pelota. O sea, estamos lentos, ¿ves? ¿Ves? Mira, mira, mira. Mira cómo nos están jugando. Nos están haciendo peligro. Merino la pone. Marinchi se atrapó Van Truba. Gritos. Pedir más a la voz de ya. Se lesionó Jakic. Bueno, ahora se lesiona Misulic. Va a entrar Siriac. A entrar Siriac, pero vamos a cambiar a Siriac por Puskás. Confirmamos. Minuto 25 de partido. La verdad que creo que no nos han mostrado ni una ocasión nuestra. De hecho, todas son suyas. Pilch la pone solo Eric. El rebote. No, menos mal. Anulado. Anulado el gol por fuera de juego. A ver. Sí. Correcto. Estaban fuera de juego. Bueno, otra lesión. ¿Cómo estamos, Dios mío? ¿Cómo estamos? Va a entrar Trangok An. Minuto 39. Ya hemos hecho dos cambios, los dos por lesión. Vargas. Vargas conduce. Era Vargas. La pone Villelo. Ahí va Trangok An. No llega. Hay que ponerle. Estamos muy, muy, muy mal. O sea, muy desconocido. Para lo que solemos ofrecer. Sigue la acción. Ahí va Pilic. Pil Vargas. Nadie defiende. Van Truba. Menos mal que Van Truba nos está sacando las castañas del fuego. Vamos a broncar ahora mismo. Lázaro. Atrás. Héctor. Héctor. Pelotazo a la espalda de nuevo. Jerkovic. Ya está. Bueno, me ha anulado otra vez. Y yo, en serio. ¿Qué pasa, tío? ¿Se puede saber qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, por Dios? Va a caer una bronca en el descanso. Ahí va Gómez, la pone. Remate alto, no sé si de Siriac. Bueno, llegamos al descanso con el 0-0 en el marcador. No estoy nada contento, obviamente, con lo que he visto de este equipo. Juega Puskás. Milic. Tran. Lo voy a llamar Tran porque si no. Minuto 49, 50 de partido. ¿58? Bueno, minuto 60. Avanza el tiempo, aquí no ocurre nada. Saca Dalot, otro también lesionado. Girasek le va a poner para Puskás, no llega. Tranco. ¡Ah! ¡Uy, paradón! Primera acción, verdaderamente peligro para nosotros. Colina sigue la acción. Gómez abre para Colina, la va a centrar. Sí, pues la centramos donde no hay nadie. Tranquilo, Siriac. Dalot. Ahí va Dalot, Siriac.
Juega con Puig, abre para Dalot. Dalot centre. Estaban fuera de juego Dalot. Tenemos a Gómez fundido y a Dalot lesionado. Y minuto 65. Ahí va Gómez, la va a poner, la saca la defensa. Recupera Milis. Colina. Colina con Puskas. Busca, la regaló. Va a sacar Ibusic. Pelotazo largo. Cuidado. En el medio el hueco que tenemos ahí, pero. Otro que anulado yo. Llevan tres goles anulados, ¿eh? Tres. Llevan ellos. Milagroso. Pero nos están haciendo un daño. Otra lesión. Siriac. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios mío. Tres cambios, los tres por lesión. Lo dicho, se nos está haciendo larguísima la temporada. Y no puedo cambiar a Gómez, que está fundido. A Puskas, que está fundido. Está haciendo un partido lamentable. Ahí va Gómez, la va a poner. La pone. ¿Qué ha pasado? Penalti. Increíble. Increíble. No hemos encontrado un premio. Agua en el desierto hemos encontrado. Venga, Gómez, no la falle. Gol de Gómez. Sí, señor. Vamos. Aquí ya se va a empezar a perder el tiempo y a controlar el balón porque no estamos para muchas tonterías, ¿eh? No estamos para muchas tonterías. Bueno, 1-0, gol de penalti. Ahí va, la tiró justo al palo, venga. Minuto 78, Pantruba juega con Merino. Merino. Girasek. Trango A. Girasek. Buscas. Buscas para Cabrera. Ay, anulado. Esta es la final de los goles anulados. Es la final de los goles anulados. Sí, por poquito, pero fue. A sacar Vargas. Saque de esquina, minuto 83. La pone. Bien, Vantruba atrapó. Hay que intentar, por Dios, no llegar a la prórroga porque vamos, estamos fundidos. Y con tanto lesionado. Es que Dalot está lesionado. Ahí está. O sea, Dalot no está para tonterías. Voy a con Girasek. Gira se le pega. Uf, qué bien le pega Gira ese. Lateral, va a ser ya en apoyo. Nada de ir al ataque. El árbitro, acabe esto ya. Va Colina al área. Se queda suelta. Cuidado que viene la contra. Viene Villel, Bello. Arroba para la versa para Cabrera. Cabrera. Gira se mira el balón filtrado para Gómez. Gómez al palo. Vamos a entrar el palo del portero. Acabe esto, árbitro. Acábelo, señor juez. Colina la despeja. Pite, árbitro. Quedan 30 segundos. Merino. Colina. Se va a acabar. Eso es, hay que tener la pelota. No perderla, ridículamente. Se va a ir. La salva Milic. Juega con Gómez. Árbitro, señale ya al final. Estamos deseándolo todos. Llegamos al 95, sí señor, sí señor. Vamos ahí, nuevo título para el Hajduk, que completa el triplete esta temporada. Lástima esa final de la Europa League, que no pudimos hacer el no sé cómo se llama, el tetraplete o el cuadruplete. Ahí va, venga, levanta el. Eso es, sí señor, nuevo título. El rey absoluto de Croacia, eso sí. En Europa nos ha faltado un poquito más. Pero bueno, es lo que hay. Venga. Levantad los brazos, enhorabuena chicos. Habéis ganado la final con más sufrimiento y más pena que gloria, pero hay que ganarla. Las finales se ganan. Ahí está, el Hajduk Split ha logrado este increíble triplete. Al ganar la Copa de Croacia, la Liga y la Supercopa. Ahí está, lesionado para 2 semanas. Ciria para 2 o 3 semanas. Blasic para 2 semanas. Para un día. Rapaik dice que es un día de orgullo para la afición. Y la directiva está feliz por la victoria de la Copa de Croacia. Que, por cierto, es la primera vez que la ganamos.
Sí, la primera vez. Llevamos todo este tiempo en el Hajduk, habíamos ganado tres ligas, bueno, ya contándola esta temporada, cuatro ligas y ninguna copa. Hemos perdido, creo, incluso una final. De hecho, vamos a verlo. Copa de Croacia, historial, últimos ganadores. No, hemos perdido dos finales, ante el Dinamo y ante el Osijek. Así que por fin ganamos un título que se nos resistía. Bueno, pues acaba este capítulo de las dos finales. Ganamos una, perdimos la otra, casi perdimos la más importante, pero bueno, es lo que hay. Volvemos al siguiente capítulo con el resumen de la temporada y con lo que ocurrirá con esta historia que ya, sinceramente, va llegando a su fin. Ya veremos si continuamos esta historia abandonando el club y cogiendo otro equipo o directamente la damos por terminada y se acabó, básicamente. Ya creo que ha cundido lo suficiente. Hemos arrasado en Croacia y creo que seguiríamos arrasando y sería poco divertida para vosotros e incluso un poco para mí. Así que nos vemos en el próximo capítulo, ya conoceremos qué es lo que ocurre. Dejen vuestro like, vuestro comentario, lo que sea, que siempre ayudan y nos vemos. Un abrazo.